Soltanto aggiungiamo. El gobierno italiano permitirá las visitas a familiares y abrirá parques y jardines públicos desde el 4 de mayo. Es parte del plan gradual de desconfinamiento anunciado por el primer ministro Giuseppe Conte tras casi dos meses de aislamiento por la crisis del coronavirus. Sin embargo, no autorizará las reuniones sociales, aunque sí hacer deporte manteniendo una separación de al menos un metro para evitar contagios. También se podrán celebrar funerales con hasta 15 asistentes siempre y cuando lleven mascarillas y respeten la distancia social. El gobierno italiano fijará además un precio máximo de 50 céntimos de euro para las mascarillas y trabaja para suprimir el IVA. Además, prohibirá la salida a la calle de quienes tengan fiebre superior a 37,5 grados. El 4 de mayo reanudarán la actividad del sector manufacturero, la construcción y el comercio mayorista, que deberán garantizar protocolos de seguridad a sus trabajadores. Se permitirá también la apertura de restaurantes solo para comprar comida para llevar, que tendrá que ser consumida en los hogares. Se mantienen asimismo las restricciones de movimiento. Las personas no podrán cambiar de región, pero sí desplazarse dentro de ella con motivos justificados de tipo laboral o sanitario. Mientras que el 18 de mayo se prevé abrir el comercio minorista, los museos y las bibliotecas y se permitirán los partidos en campos deportivos, pero Conte no ha anunciado el reinicio de la liga. Además, los colegios no abrirán en lo que queda del curso escolar. El coronavirus en Italia ha dejado más de 26.000 fallecidos y las medidas de bloqueo han causado un severo impacto económico en el país, cuyo Producto Interior Bruto se contraerá un 8% en este año, según el gobierno.